Hoy me he levantado con una idea. ¿Qué relación existe entre las Canarias y Facebook? Vosotros también lo habéis pensado, ¿no? Ah, no. Pero ahora sí, ¿eh? Le estáis dando vueltas. Está bien, os lo voy a decir. Pues la relación está en la playa. Sí, porque el ingrediente principal de la arena de la playa, después de las latas de refrescos, el chino de los masajes y el del watermelon, es el silicio. El silicio es un semiconductor natural, que no quiero decir que sea un chofer de Uber a jornada partida, no, sino que a veces se comporta como un conductor y otras como un aislante. Pues es el material de partida para la fabricación de los chips, que nos han cambiado la vida. De ahí el nombre de Silicon Valley. No como a veces nos dicen en la televisión que hablan del Valle de la Silicona. Eso está en Hollywood, que yo sepa. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo. ¿Recordáis cuando, no hace tanto tiempo, llamabais a casa de un amigo, no a un amigo, desde ese teléfono de color indescriptible, modelo Heraldo, que ocupaba medio salón, que estabas en peligro de muerte y tenías que llamar a la policía? Al 091. ¡Cero! Que no había vuelto el cero todavía y tenías que marcar el 9 y te habían acuchillado 100 veces y tú, espere, por favor. ¡Ay, ay! Y el 9 no llegaba. ¡Oh! Veías pasar toda tu vida por delante de esa ruleta. Y ahora, sacas tu supermóvil inteligente, más que los dueños, a veces, del bolsillo. Tocas la pantalla táctil y en 5 segundos tienes a los geos, al cuerpo de bomberos y, si me apuras, hasta el pequeño Nicolás. Pues eso es gracias a la microelectrónica y a los circuitos integrados. Pero no penséis que esto es tan fácil. No, esto hay que cocinarlo. Queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes, bienvenidos a nuestro MasterChef integrado. Esta tarde cocinaremos un chip. En primer lugar, deberemos preparar la masa. Ya sabéis que el secreto suele estar en ella. Para ello necesitaréis purificar el silicio al 99,999999%. Es decir, solo una parte de 10 millones no es silicio. Aproximadamente como el número de concejales en el Ayuntamiento de Valencia que no están imputados. Después deberéis fundir, enfriar en un cilindro llamado lingote. Ese lingote deberéis cortarlo en juliana, muy bien, hasta dejar unas obleas muy finas, de aproximadamente 1 milímetro de espesor. Son la hostia. Que deberéis pulir y dejar brillantes como la superficie de un espejo. Ya tenéis la masa. Y ahora, 3 pasos. El primero, proyectar las máscaras con luz ultravioleta sobre esas obleas. No olvidar recubrir con una capa de material fotosensible. 2, dopado. No, el legal, no el de los ciclistas, que ya os he visto. Es decir, podréis utilizar casi cualquier elemento del grupo 3 o 5 de la tabla periódica, Alborán. Después. Tercero, cocinar en sala blanca nivel 10, que os sonará a horno. Pues se parece más a un quirófano. Ese lugar que pensamos que es el santo santorum de la limpieza. Pues es una sala blanca nivel 100. Quiere decir que aún encontramos 100 partes impuras por millón. Pelín de asco. Pero bueno, ahora que lo estoy pensando, y la habitación de mis hijos, bueno, y la de los vuestros, se sale de escala, seguro. Y ya por último, deberéis ese chip cocinado, introducirlo en un móvil de última generación y haceros una foto desde Canarias para subirla a Facebook. Oh. Oh.